Hallelujah! Hallelujah! Reach out and lay your hand upon someone. Te alabo, Jesús, Dios de Israel. I praise you, Lord Jesus. Te adoro, Señor Jesús. Glory to God. Gloria a Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. For that powerful dynamic lesson that we've heard today. Por esa poderosa lección dinámica que hemos oído hoy. I would have been very pleased if you would have just took my time and went on. Yo hubiera estado bien contento si usted hubiera tomado mi tiempo. But I do have to leave at 11 a.m. Pero tengo que irme a las 11. So we've got about 55 minutes. Así que tenemos 55 minutos. She would pray cuando so yo many hours. Cuando yo viajaba como evangelista en Asia, ella oraba muchas horas. Many, many times when she would get through praying, I would have to pick her up off of the floor. Muchas veces cuando ella terminaba de orar, yo tenía que levantarla del piso. And she, I remember one time in Singapore, she prayed for 4 hours. Yo recuerdo una vez en Singapur, ella estaba orando por 4 horas. And I told her, I said, Shirley, you're destroying your health. Y yo le dije, Shirley, estás destruyendo tu salud. You must stop praying. Tienes que parar de orar. And she said her chest was so full of pain that she could not get up off of the floor. Ella dijo que su pecho estaba tan lleno de dolor que no podía pararse del piso. And I picked her up and put her on the bed. Y yo la levanté y la puse en la cama. But in the next 21 days, we've seen over 600 people Pero receive the baptism of the Holy Ghost. Pero los próximos 21 días vimos como 600 personas recibir el Espíritu Santo. And this was in a nation where they had only had 35 receive the Holy Ghost in the past 2 years. Y esta es una nación donde solamente habían visto 35 recibir el Espíritu Santo en los últimos 2 años. And during that time, she became very, very ill. Y durante ese tiempo ella llegó a enfermarse bastante grave. Every time her head would move, she would go unconscious. Cada vez que ella movía su cabeza, perdía el conocimiento. And I had to move her by car. Y yo tenía que moverla por medio de un carro. And for 10 hours I sat behind her and held her head with my hand. Y por 10 horas yo me sentaba detrás de ella y mantenía su cabeza. Because when her head would move, porque cuando se movía su cabeza, she'd go unconscious. Perdía el conocimiento. And then I put her on a train. Y entonces después la puse en un tren. And they had no Pullman or bed train. Y no tenían unos trenes con camas. And they allowed me to put a blanket on the floor down between the seats. Y me permitieron poner una cobija de entre los dos asientos. And I laid my wife on the floor of that train. Y ahí puse a mi esposa en el piso de ese tren. Then I flew her 2,000 miles to a hospital. Y entonces después la llevé 2,000 millas a un hospital. And the blood is coming through the pores of her skin. Y la sangre se está saliendo por los poros de su piel. I didn't understand intercession then like I do now. Yo no entendía intercesión en ese tiempo como la entiendo ahora. But there are those that have given their life for the gospel. Pero hay aquellos que han dado sus vidas por el evangelio. And through their lives of prayer. Y por medio de sus vidas de oración. Has brought great revival. Ha traído grande avivamiento. You wouldn't know my wife if you've seen her. Usted no conocería a mi esposa si usted la ve. She's in the background. Ella está en el pasado. She's not a great speaker. Ella no es una gran oratoria. But she's had a profound impact upon the work of God. Pero ha tenido un gran impacto sobre la obra de Dios. Through her prayer life. Por medio de su vida de oración. I tell you, when the Lord comes, yo le digo, cuando el Señor venga, there's going to be a great revelation. Va a haber una gran revelación. Some of the people like me that's been in the pulpit all the time and in the forefront. Algunas personas como yo que han estado en el púlpito y enfrente todo el tiempo. We may be way down the line somewhere. Quizá vamos a estar en lo último de la línea en algún lugar. And some of the people among us that you don't recognize, you don't know their name. Y algunas de las personas que no reconocemos, que no conocemos su nombre. They may be in the forefront. Quizá están van a estar en el frente. Scripture says those that are first shall be last. Those that are last shall be first. La escritura dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Brother Anthony Mangan preached to us about prayer last night. El hermano Anthony Mangan nos habló anoche acerca de oración. And I believe you heard him. Y yo creo que ustedes le oyeron. You heard him with your heart. Le oyeron con su corazón. There was a tremendous sincere seeking after God here at the end of the service. Había una tremenda sinceridad buscando a Dios al final del servicio. God bless you, dear people. Dios les bendiga, hermanos queridos. I cannot speak your language. Yo no puedo hablar su idioma.
But I have an intense love for you. Pero tengo un amor intenso por ustedes. You're beautiful people to me. Ustedes son unas bellas personas. Spanish people are so special. La gente hispana son tan especiales. And the Spanish people is going to bring revival. Now, we're going to have revival in the United States. Ahora, vamos a tener avivamiento en los Estados Unidos. And you know who's going to bring it to us? ¿Y sabe quién nos lo va a traer a nosotros? The Spanish people. La gente hispana. Hallelujah. The Spanish people are going to bring revival to the United States of America. Avivamiento a los Estados Unidos de América. Praise God. Gloria a Dios. Hallelujah! 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 Would you remain standing for just a moment? ¿Podrían permanecer de pie por unos momentos? I want to bring to you a very important message. Yo quiero traer a ustedes un mensaje muy importante. And due to the necessity of time, y debido a la necesidad del tiempo, and the importance of an interpretation, y la importancia de una interpretación, it will be necessary for me to be very brief in my comments. Va a ser necesario que yo sea bien corto en mis comentarios. But I'm doing this by request. Pero yo estoy haciendo esto porque me lo han pedido. And I have no problem with that at all. Y yo no tengo ningún problema con eso. I just really thank God for Brother Rios and the direction that God has given to him. Yo doy gracias a Dios por el hermano Ríos y la dirección que Dios le ha dado a él. And it's with great respect that I fulfill his request today. Y con gran respeto yo voy a cumplir sus deseos este día. So turn in your Bibles to the book of Genesis. Si usted va a sus Biblias al libro de Génesis, chapter 44, el capítulo 44. And I'll ask my brother to begin reading with verse 31 yo and 34. Mi hermano que empiece a leer versículo 31 al 34. Sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. And verse, chapter 45, capítulo 45, and the first two verses. Los primeros dos versículos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. From this I want to speak to you on the subject. De aquí yo quisiera predicarles a ustedes con el tema. When the whole earth shall know Jesus Christ. Cuando todo el mundo conozca a Jesucristo. When the whole earth shall know the Lord Jesus Christ. Cuando toda la tierra conozca al Señor Jesucristo. Let's lift our hands and worship him. Vamos right a levantar now nuestras manos y adorar al Señor. In the name of the Lord Jesus. En el nombre del Señor Jesús. I worship you, Lord Jesus. Te adoro, Jesús. And I adore you, Almighty God. Te adoro, Jesús Santo. Hallelujah. 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 En el nombre de Jesús. God bless you, and you may be seated. Dios le bendiga, se pueden sentar. I'm sure that you know the story of Joseph quite well. Yo estoy seguro que usted conoce la historia de José muy bien. You remember that he received some great visions from the Lord. Usted recuerda que él recibió grandes visiones de parte de Dios. And he realized that God's anointing was upon him. Y él se dio cuenta que la unción de Dios estaba sobre él. And he told his brethren about his vision. Y él le dijo a sus hermanos acerca de sus visiones. And that proved to be a problem for him. Y eso llegó a comprobarse a ser un problema para él. Because his brethren became very jealous of him. Porque sus hermanos se convirtieron en ser bien celosos contra él. And when he went to see about his brethren, y cuando él fue a chequear a sus hermanos, they conspired against him. Ellos conspiraron en contra de él. His brethren wanted to put him in a pit.
Sus hermanos querían ponerlos a ellos en un hoyo. They got under conviction about that. Tuvieron convicción acerca de esto. And then they pulled him out of the pit. Y entonces lo sacaron del hueco. And sold him into a foreign country. Y lo vendieron a un país extranjero. But he did such a great job. Pero él hizo un trabajo tan tremendo. It wasn't very long until he was advanced in his position. Que no pasó mucho tiempo cuando él fue avanzado en su posición. And the man that owned him, his wife, took an affection to him. Y el hombre que era dueño de él, la esposa de él, tomó afecto hacia él. And she desired him to commit adultery with her. Y ella deseaba que él cometiera adulterio con ella. But he had something in his heart that kept him from failing God. Pero él tenía algo en su corazón que le mantuvo de fallarle a Dios. But this jilted woman was in a rage. Pero esta mujer estaba completamente desesperada. And something had to be done about it. Y algo tenía que hacerse acerca de esto. Potiphar did not believe her report. Potifar no creyó en su reporte. If he had believed his report, her report, he would have killed Joseph. Si él hubiera creído en el reporte de ella, hubiera matado a José. But when you get a woman in a rage, you got to do something. Pero cuando usted ve una mujer que está furiosa, hay que hacer algo. So he put him in jail. Así que lo mandó a la cárcel. Amen. Amen. But he was such an excellent prisoner that he became the assistant warden of the whole place. Pero él llegó a ser un prisionero tan excelente que llegó a ser el asistente del carcelero. Now all of these things are taking a great deal of time. Ahora todo esto está tomando bastante tiempo. The Spirit of the Lord was upon him at all times. El Espíritu del Señor estaba sobre él todo el tiempo. And even in prison he witnessed and prophesied to y aún en la prisión él testificó. And his prophecies came to pass. Y sus profecías llegaron a suceder. He asked them to remember him when they got to the palace. Él pidió que se acordaran de él cuando ellos llegaron al palacio. But they did not remember him. Pero no se acordaron de él. For two more years. Por dos años más. Now he was in this prison for a very long time. Ahora él estaba en esta prisión por mucho tiempo. And I doubt if he was having a very good time. Y yo dudo que él estaba teniendo un buen tiempo. But he was anointed at all times. Pero él estaba ungido todo el tiempo. And finally, the opportunity came for him to be known. Y finalmente la oportunidad llegó para que él fuera conocido. And he was able to reveal to the king of the interpretations of the dreams that he had. Y él pudo declararle al rey la interpretación de unos sueños que él había tenido. To make a long story short, it resulted in him being the prime minister of the whole known world of that day. Para hacer una larga historia corta, llegó a ser el primer ministro del mundo conocido en ese tiempo. And for 7 years they prepared against famine. Y por 7 años se prepararon en contra de una escasez. Now this means many years has passed. Eso quiere decir que muchos años han pasado. And now we're in this text, we're 2 years into the famine. Ahora llegamos a este texto donde estamos en 2 años dentro del hambre. And something terrible is happening to Joseph's family. Y algo terrible le está pasando a la familia de José. The famine has reached unto Joseph's family. El hambre ha llegado hasta la familia de José. And Joseph's family is starving to death. Y la familia de José se está muriendo de hambre. And so they heard that there was some corn in Egypt. Así que ellos oyeron que había alimento en Egipto. Whenever there's starvation, you have to find food some way. Cuando hay hambre, tienes que buscar alimento en algún lugar. And there was food in Egypt. Y había alimento en Egipto. Now Egypt is a type of the world. Ahora Egipto es un tipo del mundo. And thank God that in the world today, gracias a Dios que en el mundo hoy, we are finding spiritual food. Estamos encontrando alimento espiritual. That's what we're doing in this convention right now. Es lo que estamos haciendo en esta convención ahora mismo. We're in a very sinful world. Estamos en un mundo lleno de pecado. We're in a wretched world. En un mundo perdido. But thank God we heard that in Houston there was going to be some food. Pero gracias a Dios que oímos que en Houston iba a haber comida. So we showed up to get a little food. Así que llegamos aquí a buscar comida. Hallelujah. Hallelujah. Thank God for it. Gracias a Dios por ello. And then Joseph, when he seen them,
Y cuando José los vio, he remembered every one of them. Él se acordaba de cada uno de ellos. He knew what they had done to him. Él sabía lo que ellos le habían hecho a él. But he was moved in his emotions when he seen them. Pero él se movió en sus emociones cuando but lo vio. There was a question in his mind as to how they were thinking. Pero había una pregunta en su mente de cómo estaban pensando God ellos. God is concerned about your attitude. Dios está preocupado por su actitud. He is very interested in what you're thinking and in your motives and in your heart. Él está muy interesado en lo que usted está pensando y en sus motivos y en su corazón. So Joseph planned out a little plan here to test them out. Así que José planeó un plan para probarlos. And to see how they were thinking. Y para ver cómo ellos estaban pensando. So he made himself strange unto them. Así que él se hizo como un extraño hacia ellos. He recognized them totally. Los reconoció completamente. He was as close to them as I am to my interpreter. Yo estaba tan cerca de él como yo estoy de mi intérprete. He knew them. Él sabía, él los conocía a ellos. But they did not know him. Pero ellos no lo conocían a él. I see in this a beautiful illustration of the situation that we're in many times. Yo estoy viendo aquí una situación de la que estamos todo el tiempo. Many times God is so near to us. Muchas veces Dios está tan cerca de nosotros. And believe me, he knows you. Y créame, él sabe quién eres tú. But our desire is to know him. Y nuestro deseo es conocerlo a él. And he wants us to know him. Y él quiere que le conozcamos. But he's not going to reveal himself to us. Pero él no se va a revelar a nosotros. Until he checks our attitudes out. Hasta que él mire nuestra actitud. If you want a revelation of Jesus, you're going to have to get your attitude right. Si usted quiere una revelación de Jesús, tienes que arreglar tu actitud. And believe me, he's going to test you. Y créeme, él te va a probar. I said he's going to test you. He dicho, él te va a probar. He's going to test you. Él te va a probar. He's going to test you. Él te va a probar. Well, they got the food they needed. Ellos buscaron la comida que necesitaban. And they was ready to go. Y estaban listos para irse. And then Joseph had a plan. Y entonces José tenía un plan. And he arrested all of them. Y los arrestó a todos. But then he decided, no, I'll just keep one of them. Y entonces después decidió, voy a nomás a quedarme con uno. All planned. Esto está todo planeado. And he asked him, do you have a brother? Y les preguntó, ¿tienen un hermano? He knew they had a brother. Él sabía que tenía un hermano. But he wanted to know what their attitude was toward their brother. Pero él quería saber cuál era la actitud de ellos hacia ese hermano. And they confessed that they had a brother. Y ellos confesaron que tenía un hermano. So Joseph said, I'm going to hold this man until you bring your brother to me. Y él dijo, voy a mantener a este hombre hasta que ustedes traigan a su hermano hacia mí. God wants to feed you. Dios quiere alimentarte. He wants you to be full. Él quiere que estés lleno. But he's going to be angry with you until you bring your brother to him. Pero va a estar enojado contigo hasta que no traigas a tu hermano contigo. He is not going to stop until you bring your brother. Él no va a parar hasta que no traigas a tu hermano. Hallelujah. I'd like to preach an hour on that. A mí me gustaría predicar por una hora solamente en eso. But I'm not going to do it. Pero no lo voy a hacer. And do you know what? ¿Sabes qué? They never brought their brother. Ellos nunca trajeron a su hermano. Until the circumstances. Hasta que las circunstancias. Made them do it. Lo hicieron, les hicieron que they lo hicieran. Went home, se fueron a la casa. And they never quickly brought their brother. Y nunca rápidamente trajeron a su hermano. Now their oldest brother was in jail. Ahora el hermano mayor estaba en la cárcel. And he was not going to get out of jail. Y no iba a salir de la cárcel. Until they brought their brother. Hasta que trajeran a su hermano. But they waited until the last minute to bring their brother. Pero se esperaron hasta el último minuto para traer a su hermano. And when hunger set in again. Y cuando el hambre regresó otra vez. And their wives were complaining, no food. Y sus esposas estaban diciendo, no hay comida. And their children's little bellies were swelling from the lack of food. En los estómagos de sus niños estaban hinchando por la falta de comida. And they were forced. Fueron forzados. They were forced. Fueron forzados. To obey the commandment of the man that was in authority. De obedecer el mandamiento del varón que estaba en autoridad. Jesus said, "Go ye into all the world." Jesús dijo, "Id por todo el mundo." And preach the gospel. Y predicad el evangelio. And teach the gospel. Y enseñar el evangelio. But unfortunately, so many of us wait until God has to make us do it. Pero infortunadamente tenemos que esperar hasta que Dios nos fuerza a hacerlo.
Oh, how much better it is that we just respond to His commandment. Cuán bueno sería si solamente respondiéramos a su mandamiento. And not wait until some horrible thing happens to us. Y no esperáramos hasta que algo terrible nos sucediera. To force us to do His will. Nos fuerza a hacer su voluntad. Jesus said to them, "Go into all the world." Jesucristo dijo, id a todo el mundo. But they wanted a great big church in Jerusalem. Pero ellos querían una gran iglesia en Jerusalén. That was not the will of God. Esa no era la voluntad de Dios. So the Lord allowed persecution to come. Así que el Señor permitió que viniera la persecución. And they were driven all over the world. Y ellos fueron tirados por todo el mundo. But they took this gospel to the world until persecution drove them out of Jerusalem. Pero ellos nunca llevaron este evangelio al mundo hasta que la persecución los hizo salir de Jerusalén. I pray that we oneness people will not wait until God allows severe persecution come to drive us to do His will. Yo le pido al Señor que nosotros los pentecostales del nombre no esperemos hasta que la persecución nos salga a salir a predicar este evangelio. How much better it is that we respond to His word. ¿Cuán mejor sería responder a su palabra? But you see, now there was two life or death situations. Pero ahora hay una situación, dos situaciones de vida o muerte. To start with, it was just the need of food. Primero era la necesidad de alimento. But now it was the need of food and the life of their brother. Pero ahora era la necesidad de alimento y la vida de su hermano. And they brought Benjamin to Joseph. Así que trajeron a Benjamín a José. And when these men walked in, y cuando estos hombres entraron, and there was Benjamin. Y ahí estaba Benjamín. The Bible tells us that Joseph was moved with deep emotion. La Biblia nos dice que José fue movido con intensa emoción. He literally staggered with emotion. Él completamente se conmovió con emoción. And he wanted to rush to Benjamin. Y él quería correr hacia Benjamín. He wanted to reveal himself to his brethren. Él quería revelarse a sus hermanos. He wanted to throw his arms around them. Él quería tirar sus brazos alrededor de Joseph. Él. Y decirle, yo soy José. I am your brother. Yo soy tu hermano. But he restrained himself. Pero él se detuvo. And the Bible says he went into another room. Y la Biblia dice que él se fue a otro cuarto. And he washed away the tears. Y él se secó sus lágrimas. Just washed them away and took the redness out of his face. Él se las limpió y se quitó lo rojo de su rostro. Straightened himself up. Se enderezó otra vez. Spoke to them in Egyptian. Les habló en la lengua egipcia. Why? Because he was not yet satisfied about their attitude. ¿Por qué? Porque todavía no estaba satisfecho acerca de su actitud. He wanted to know what was going on in their hearts and their minds. Él quería saber lo que estaba sucediendo en sus corazones y en sus mentes. And so, así que, he invited them to his house. Los invitó a su casa. All of them. Todos. Now I want you to get the picture. Yo quiero que usted mire el retrato. Now here is a group of men. Aquí hay un grupo de hombres that are literally starving to death. Que están completamente muertos de hambre. Their families are starving. Sus familias están muertas de hambre. They're without proper food at all. Están sin alimento propio. And now they have been invited to the house of the man that controls all the food in the world. Y ahora han sido invitados a la casa del hombre que controla toda la comida del mundo. And they probably had the best cooks in the world. Y yo creo que tenían los mejores cocineros del mundo. And brought him into the banquet hall of Joseph. Y los trajeron al cuarto del banquete en la casa de José. And he put forth the greatest feast of all. Y él les puso y les preparó la comida mejor de todas. I want you to get the picture. Yo quiero que usted mire el retrato. Those brethren was in his presence. Estos hermanos estaban en su presencia. They were sitting at his table. Estaban sentados a su mesa. And they were listening to his music. Y estaban escuchando su música. And they were eating his food. Y estaban comiendo su comida. They knew that Joseph was powerful. Ellos sabían que José era poderoso. They knew that he was a man of great authority. Ellos sabían que era un hombre de gran autoridad. They knew that he was a man of great power. Ellos sabían que era un hombre de gran poder. He had the power of life and death in his hands. Él tenía el poder de vida o muerte en sus manos. He could speak and a man would die. Él podía hablar y un hombre moría. He could speak and a man would live. Él podía hablar y un hombre vivía. And they knew all of these things. Y él conocía todas estas cosas. They knew all
all of these things about him. Ellos sabían todas estas cosas acerca de él. But they did not know him. Pero ellos no le conocían. He knew them. Ellos le conocían a él. But they did not know him. Pero ellos no conocían a José. And so he continues the test. Así que él continúa el examen. He says, set them all in order. Siéntelos en orden. Set them in this certain order. Siéntelos en este orden. You know why he set them in that order? ¿Sabe por qué los sentó en ese orden? Because he knew who they were. Porque él sabía quién eran ellos. He knew their age. Sabía su edad. So he set them from the youngest to the oldest. Así que los sentó del menor al mayor. And put them in order. Y los puso en orden. You know, one thing that some Pentecostal people don't like is order. Algunas cosas que los pentecostales no les gusta es orden. There is a tendency in the Pentecostal church. Everybody's a big shot. Hay una tendencia en los rangos pentecostales que todo el mundo es un grande. And when we get in the pulpit, y cuando llegamos al púlpito, if you want the crowd to come to their feet, si usted quiere que la congregación se levante sus pies, to clap their hands and cheer you, y si queremos que bateen la mano y le griten, I can tell you what to say. Yo le puedo decir lo que tiene que decir. You can get up and say, there's no big eyes and no little you. No hay grandes yo y pequeños tú. We're all the same. Todos somos iguales. And boy, we like that. Y a nosotros nos gusta eso. We love that. Amamos eso. But let me tell you something. Pero déjame decirte That's algo. Not the truth. Eso no es verdad. If there are elders, there has to be younger. Si hay ancianos, tienen que haber jóvenes. And we have completely missed it. Y hemos fallado. The thing that's holding up revival in America is our attitude toward each other. Lo que está aguantando el avivamiento en América es nuestra actitud el uno al otro. It is absolutely pathetic how we criticize each other. Es algo completamente horrible cómo nosotros nos criticamos el uno al otro. And find fault with each other. Y encontramos faltas uno con otros. Some little guy, 18 years old, feels his call to preach. A un jovencito de 18 años siente el llamado a predicar. And soon as he gets his license, y de tan pronto recibe su licencia, he becomes an absolute smart aleck. Enseguida se convierte en uno sin respeto. That no one can teach him. Que nadie le puede enseñar. No one can instruct him. Nadie le puede instruir. He will spit at an elder. Puede escupirle a un anciano. That's the reason we're not having revival in America. Esa es la razón por la cual no hemos tenido avivamiento. Joseph said to those that was waiting on the tables. José le dijo a aquellos que estaban atendiendo la mesa. You see that young boy down there at the end of the table? ¿Tú ves ese jovencito al final de la mesa? The youngest guy. El más joven. Give him five times more. Dale cinco veces más. Give him all everything they need. Dele a todo lo que necesitan. But be sure that he gets five times more than anybody else. Pero asegúrate que él reciba cinco veces más que los demás. Now Benjamin was not worthy of five times more. Ahora Benjamín no merecía cinco veces más. He had done absolutely nothing to earn that. Él no había hecho nada para ganarse esto. He had not been any great somebody. Él no era un grande. The only thing that qualified him, he was the youngest. Lo único que lo calificaba era que era el menor. And he said, "Give him five times more." Él dijo, dale cinco veces más. I can imagine that when those people was waiting on the tables, yo me imagino que cuando ellos estaban esperando las mesas, everybody was getting everything they needed, y todos estaban siendo atendidos los que necesitaban, and there was one or two waiters for all of them, y había uno o dos meseros para ellos, and four or five waiters around Benjamin, y cinco o seis meseros para Benjamín. And every time he'd take a drink of water, y cada vez que se tomaba un poquito de agua, there'd be there somebody filling up his cup. Alguien le estaba llenando otra vez su vaso. Every time he'd eat a little bit off his plate, somebody'd be putting some more food on his plate. Cada vez que comía un poquito de su plato, alguien le ponía otro poquito más. And they were just hovering over him. Y estaban todos encima de él. Because Joseph had told them, give him five times more. Porque José había dicho, dale cinco veces más.
I imagine those waiters and waitresses when they was in the back room, they was wondering, who is that fella? Yo creo que esos meseros cuando estaban en la parte de atrás en la cocina decían, ¿quién es este? Oh, he must be somebody great. Tiene que ser alguien especial. The prime minister of the whole world is honoring him. El primer ministro de todo el mundo lo está honrando. The prime minister of the whole known world is lifting him up. El primer ministro del mundo conocido lo está levantando. And maybe one of them said, yes, I touched him when I went out there. Uno de ellos quizá dijo, sí, yo ya lo toqué cuando fui allá afuera. Well, when I touched him, I really felt something. Y cuando yo lo toqué, sentí algo. Someone else says, well, I just kind of bumped up against him a little bit. Y otro dijo, yo solamente me tropecé con él un poquito. Because he is a real celebrity. Porque es un célebre. Amen. Amen. He was not worthy of that kind of treatment. Él no merecía esa clase de tratamiento. Why was he getting it? ¿Por qué lo estaba recibiendo? Not because he had earned it. No porque él lo merecía. But Joseph wanted to know what his brother would do when he was honored. Pero José quería saber qué iban a hacer sus hermanos cuando él fuera honrado. I was Hallelujah. Oh, hallelujah. I was preaching in the Landmark Conference. Estaba predicando en la conferencia de Landmark. That's a very large conference. Y es una conferencia bien grande. And just before I got up to speak one year, y antes de pararme a predicar un año, there was a missionary there from Africa. Y había un misionero ahí de África. And he was giving a testimony. Y él estaba dando un testimonio. And he told about 100 people getting the Holy Ghost in 1 week's time. Él habló acerca de que 100 personas recibieron el Espíritu Santo en una semana. And the congregation came to their feet. Y la congregación se paró. And they clapped their hands. Y batieron sus manos. And then when I got up, y entonces cuando yo me levanté, I said, brother, these people stood and clapped their hands when 100 got the Holy Ghost in your church. Yo dije, hermano, estas gentes se pusieron de pie y aplaudieron cuando 100 recibió el Espíritu Santo en tu iglesia. I said, do you want to know why they did that? Y le dije, ¿sabe por qué ellos hicieron eso? Because you live 5,000 miles from them. Porque tú vives 5,000 millas lejos de ellos. Now, if you were just 20 miles from them, ahora, si tú estuvieras a 20 millas de ellos, and you'd have told that same testimony, y hubieras dicho ese mismo testimonio, they would have gritted their teeth. Ellos hubieran greñido los dientes. Right. They would have ground their teeth down. Hubieran molido los dientes. Hallelujah. Hallelujah. Joseph wanted to know how they were going to think when their brother was given 5 times more. José quería saber cómo iban a actuar sus hermanos cuando su hermano recibiera 5 veces más. You may be watching a preacher down the road. Usted quizá está mirando un predicador abajo de la calle. You get two get the Holy Ghost on Sunday night. Y tú tienes a dos que reciben el Espíritu Santo el domingo en la noche. And he had 10. Y él tiene 10. Maybe he wasn't worthy of that 10. Quizás él no merecía esos 10. But God's wanting to know what you're going to do about it. Pero Dios quiere saber qué vas a hacer tú. You're asking him for a lot of things. Tú le pides a él muchas cosas. And he's not going to give it to you until he finds out how you're thinking. Y él no te las va a dar hasta que él sepa cómo estás pensando tú. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Hallelujah. Let me hurry on. Déjame apurarme. You folks are so much fun to preach to. A ustedes me gusta tanto predicarles. My God, I could kill myself preaching to you. Yo podía matarme predicándole a ustedes. But I got a plane to catch. Pero tengo que agarrar un avión. We'll hurry on. Así que voy a apurarme. And then Joseph called the waiters in. Así que entonces José llamó a los meseros. And said, I want you to change the whole situation. Le dije, ahora yo quiero que cambies toda la situación. Now they've got sacks of corn here to take home with them. Ellos tienen sacos de alimento que se van a llevar. And this one belongs to the youngest down there on the end of the table. Y este saco le pertenece al menor que está al final de la mesa. Now I want you to take my silver cup. Ahora yo quiero que agarres mi copa de plata. And put it in his bag. Y la pongas en su saco. Él no había hecho nada para merecer eso. But there was one purpose. Pero había un propósito.
Joseph wanted to know what his brethren would do when his brother was humiliated. José quería saber qué harían sus hermanos cuando su hermano era humillado. You know, they could have said, ellos hubieran podido haber dicho, Benjamin, you little smart aleck. Benjamín, tú creído. We knew you was being exalted at the dinner table. Nosotros sabíamos que te estaban exaltando allá en la comida. You were just lifted up. Te estaban levantando. And you think you're so smart. Y crees que eres tan sabio. You think you're so wonderful. Crees que eres tan maravilloso. You're nothing but a cheap thief. Pero eres solamente un ladrón. They could have said that. Ellos hubieran podido decir but eso. But it's a good thing they didn't say. Pero qué bueno que no lo hicieron. I want you to understand, they didn't know whether Benjamin had stole that or not. Yo quiero que ustedes entiendan, ellos no sabían si en realidad Benjamín se había robado they eso o no. They did not know whether ellos he stole that or not. No sabían si... Y la pongas en su saco. Él no había hecho nada para merecer eso. But there was one purpose. Pero había un propósito. Joseph wanted to know what his brethren would do when his brother was humiliated. José quería saber qué harían sus hermanos cuando su hermano era humillado. You know, they could have said, ellos hubieran podido haber dicho, Benjamin, you little smart aleck. Benjamín, tú creído. We knew you was being exalted at the dinner table. Nosotros sabíamos que te estaban exaltando allá en la comida. You were just lifted up. Te estaban levantando. And you think you're so smart. Y crees que eres tan sabio. You think you're so wonderful. Crees que eres tan maravilloso. You're nothing but a cheap thief. Pero eres solamente un ladrón. They could have said that. Ellos hubieran podido decir but eso. But it's a good thing they didn't say. Pero qué bueno que no lo hicieron. I want you to understand, they didn't know whether Benjamin had stole that or not. Yo quiero que ustedes entiendan, ellos no sabían si en realidad Benjamín se había robado they eso o no. They did not know whether ellos he stole that or not. No sabían si él se había robado eso o no. The only thing they knew was that Benjamin was their brother. Lo único que ellos sabían es que Benjamín era su hermano. Benjamin was being humiliated. Benjamín estaba siendo humillado. Just hours before. Unas horas antes. The most powerful man in the world. El hombre más poderoso en la tierra. Was exalting him. Lo estaba exaltando. Lifting him up. Levantándolo. And then the tables turned. Y entonces se voltea la mesa. And now that same man is humiliating him. Y ahora este mismo hombre lo está humillando. He was not worthy of the exaltation. Él no era digno de la exaltación. He was not worthy of the humiliation. Y él no era digno de la humillación. But he was done for one reason. Pero fue hecho por una razón. Joseph wanted to know what his brethren would do about it. José quería saber qué iban a hacer sus hermanos acerca de esto. Hallelujah. Hallelujah. And those brethren fell on their knees. Y aquellos hermanos se tiraron en sus rodillas. Please, por favor. Please, por favor. Don't take our brother. No te lleves nuestro hermano. No. 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 Don't take our brother. No te lleves nuestro hermano. Take us. Llévanos a nosotros. We'll be your servant. Y nosotros vamos a ser vuestros siervos. We'll be your slave. Nosotros vamos a ser vuestros siervos. Don't take my brother. Pero no te lleves mi hermano. Spare my brother. Por favor, no te lleves mi hermano. No. We just want the one that stole that cup. Nosotros solamente queremos el que se robó la copa. They pleaded with those police. Y ellos clamaron a esa policía. And the agreement was, we will just take you all. Y entonces decidieron, vamos a llevárnoslos a todos. And when they came before Joseph, y cuando ellos llegaron enfrente de José, they fell on their faces with tears. Ellos se tiraron en el piso con lágrimas. Please, please, your honor, por favor, don't take my Alteza, brother. No se lleve mi hermano. I don't know whether he took that cup or not. Yo no sé si él se robó esa copa o no. But he says he didn't take it. Él dice que él no se la robó. Please don't take my brother. Por favor, no te lleves a mi hermano. Take me. Llévame a mí. And when Joseph seen that attitude, y cuando José vio esa actitud, he could not restrain himself anymore. Él no pudo aguantarse más. And he fell upon them. Y se tiró sobre ellos. And he wept. Y lloró. And he said, I am Joseph, y dijo, your brother. Yo soy José, vuestro he hermano. Revealed himself to them. Se reveló a ellos. And
the Bible says that all of Egypt heard. Y la palabra de Dios dice que todo Egipto oyó. You know when God's going to reveal himself to the world? ¿Sabes cuándo Dios se va a revelar al mundo? Not when you love him enough to die for him. No cuando tú le amas lo suficiente para morir por él. You already love him that much. Ya tú le amas así. Very likely every person in this sanctuary loves God enough to die for him. Seguro que cada persona en este santuario ama a Dios lo suficiente para morir por él. Not when you love his word enough to die for his word. No tanto cuando tú amas la palabra para morir por ella. When is the Lord going to reveal himself to the world? El Señor se va a revelar al mundo. I'll tell you when. Yo te digo cuando. When you love your brother enough to die for your brother. A tu hermano lo suficiente para morir por tu hermano. I don't know what the situation is. Yo no sé exactamente cuál es la situación. I humbly apologize because I do not know more about the Spanish culture. Yo les pido perdón porque yo no sé tanto de la cultura hispana. But I do understand the United States of America. Pero yo sí entiendo los Estados Unidos de América. The number one problem that's holding up revival in America is our attitude towards our brothers. Lo que está aguantando el avivamiento en este país es nuestra actitud hacia nuestros hermanos. It is absolutely incredible. Our attitudes. Es algo absolutamente increíble nuestra actitud. Well, Brother Cole, we love each other. Oh, hermano Cole, nosotros nos amamos. It's possible to love somebody and not respect them. Es posible amar a alguien y no respetarle. We go to rallies and conferences like this with each other because we love each other. Vamos a conferencias y a confraternidades como esta porque nos amamos. But respect is what you say in the secrets of your room. Pero respeto es lo que tú dices en lo secreto de tu cámara. The true attitude is what you men say to your wives. La verdadera actitud es lo que tú le dices a tu esposa. And what your wives say to you in the secret of your room. Y lo que tu esposa te dice a ti en el secreto de tu recámara. Or when there's a half a dozen preachers together around a table. O cuando hay media docena de predicadores sentados alrededor de la mesa. That's when you really reveal how you feel. Ahí es cuando verdaderamente revelas lo que sientes. Oh yeah, showing up to the meeting means you love them. Oh sí, venir a la reunión quiere decir que what le amas. What you say at Shoney's around the table tells us whether you have any respect or not. Pero lo que dices en el restaurante muestra si tú tienes respeto o no. One of the main reasons our churches are not growing, it's because of our horrible attitudes toward each other. Una de las razones por las cuales nuestras iglesias no están creciendo es por nuestra terrible actitud los unos con los otros. You may be seated for just a moment. Se puede sentar por unos momentos. I've got about 12 minutes left. Me quedan todavía 12 minutos. One of the greatest reasons that there's such a great revival in Ethiopia is because of the Ethiopian people's attitude. Una de las razones por la cual hay un gran avivamiento en Etiopía es por la actitud del pueblo etíope. When myself and my team goes into the platform at the crusade. Cuando yo y el equipo que va conmigo vamos a la plataforma a una cruzada. They have many men. Ellos tienen muchos hombres. With long poles. Con unos postes bien largos. And they hold the people back. Y ellos detienen a la multitud. Because they have such a respect for us that they just simply want to touch us. Ellos tienen un respeto por nosotros tan grande que simplemente quieren tocarnos. They have such an esteem. Ellos tienen una estima, such an attitude towards the man of God, una actitud hacia el hombre de Dios, that they would do anything just to touch him. Que ellos harían cualquier cosa nada más por tocarle. And so the guards hold the people back. Así que los guardias aguantan a la gente. So we can walk to the platform. Para poder caminar a la plataforma. And people that are very, very sick. Y gente que está bien, bien enferma. Get down on their hands and knees. Se tiran en sus rodillas y manos. And they will reach under the people. Y tratan de meterse por entre la gente para tocar tus zapatos. And the moment they touch your shoes, they're instantly healed. Y en el momento que ellos tocan tus zapatos, quedan sanos instantáneamente. It's not because I have more power when I'm there.
No es porque yo tenga más poder cuando estoy allí. It's not because I preach better there. No es porque yo predique mejor allí. There's only one difference. Solamente hay una diferencia. It's their attitude toward me. Es la actitud de ellos hacia mí. That's the only difference. Esa es la única diferencia. If you dare to lay your hands upon one of them, si tú te propones a poner la mano sobre uno de ellos, you'll almost be mobbed if you do. Te van a terminar. But if you lay your hand upon them, si tú pones la mano sobre ellos, they will grasp your hand. Ellos van a agarrar tu mano. And they will pull your head down. Y van a bajar tu mano. And they will kiss the palm of your hand. Y van a besar la palma de tu mano. Attitude. Actitud. Attitude. Actitud. Attitude. Actitud. And we're not going to have revival here at home and in many other places. Y no vamos a tener avivamiento aquí en casa y en ningún otro lugar. Until our attitude changes toward each other. Hasta que cambie nuestra actitud unos por otros. Let's all lift our hands and worship the Lord together. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar a Dios. Vamos a oír el mensaje de Dios, todo el mundo callado. Dejen que una persona, hay un mensaje aquí. All right. Would you give me your attention? Preste su atención. I have only 10 minutes. Solamente tengo 10 minutos. I only have 10 minutes. Solamente tengo 10 minutos. May you be seated just a moment. Puede sentarse por un momento. Please withhold for just a moment. Por favor, aguántese por un momento. There's a lot of inspiration here right now. Hay bastante inspiración ahora mismo aquí. We're in a very dangerous situation as people of God. Estamos en una situación bien peligrosa como hijos de Dios. You see, the only way that God really moves, en verdad, la única forma que Dios se mueve, is in response to our faith. Es en respuesta a nuestra fe. And it's very easy once you are filled with faith. Y es bien fácil ya después que has sido lleno de fe. To be also filled with arrogance and pride. También llenarse de arrogancia y orgullo. Especially when you start seeing a lot of fruit. Especialmente cuando empiezas a ver mucho fruto. We're going to have to understand that humility is not an outward expression. Tenemos que entender que humildad no es una expresión afuera, externa. Humility is an inward condition. Humildad es una condición interna. You cannot determine if someone is humble or proud by an outward appearance. Usted no puede determinar si una persona es humilde o orgullosa por su apariencia exterior. Especially if they're a great soul winner. Especialmente si son unos grandes ganadores de almas. God knows the heart. Dios conoce el corazón. And you cannot have great revival. Y usted no va a tener un gran avivamiento. And act kind of simple like. Y actuar medio así, medio simple. You have to be very positive. Tienes que ser bien positivo. Let me give you a quick illustration. Déjame darle una ilustración. When I was doing Holy Ghost rallies years ago across America. Cuando yo estaba haciendo avivamiento de Espíritu Santo alrededor de los Estados Unidos. Thousands of people was receiving the Holy Ghost. Miles de personas estaban recibiendo el Espíritu Santo. And I became very severely attacked by the devil. Y yo fui atacado severamente por el diablo. I don't have time to explain that. No tengo tiempo para explicarle eso. But I finally, in exhaustion, put my life in the hands of another minister. Pero al final, estando tan cansado, puse mi vida en las manos de otro ministro. I said, I have not sinned. Yo le dije, yo no he pecado. But I have lost my way.
pero he perdido mi camino. And I would sob and cry every day from exhaustion. Y yo lloraba y lloraba día tras día de estar tan cansado. That pastor ordered me to rest for 2 weeks. Y este pastor me ordenó a mí descansar por 2 semanas. All my meetings were canceled. Todas mis reuniones fueron canceladas. And after 2 weeks, he called me. Y después de 2 semanas me llamó. And he said, "I want you to come and speak at such and such a place." Me dijo, "Yo quiero que vengas a predicar en tal y tal lugar." Have a Holy Ghost rally. Vamos a tener un avivamiento del Espíritu Santo. I said, "No, I'm not going to do it." Y yo dije, "No, yo no lo voy a hacer." My faith has failed me. Mi fe me está fallando. My faith has just collapsed around my feet. Mi fe se ha caído a mis pies. I'm exhausted. Estoy cansado. He said, "You put yourself totally in my care." Y él dijo, tú te has puesto completamente a mi cuidado. And you agreed not to do anything that I didn't let you do. Y tú dijiste que no ibas a hacer lo que yo no te dejara hacer. And you agreed to do everything that I told you to do. Pero tú dijiste que ibas a hacer todo lo que yo Now te dijera que hicieras. Now you come and speak in this meeting. Ahora tú vas a venir y a predicar said, en yes, esta sir. Reunión. Y yo dije, sí, señor. I had to drive over 200 miles. Tuve que manejar como 200 millas. And I sobbed the whole 200 miles. Y estuve llorando todas las 200 until millas. The front of my shirt was wet with my tears. Hasta que el frente de mi camisa estaba mojada con mis lágrimas. I was broken in spirit. Estaba quebrantado de espíritu. I was shattered. Estaba destrozado. I cried until I could hardly see the highway. Lloré hasta que ya casi no podía ver el camino. But when it came time for the rally, pero cuando llegó el tiempo del culto, I'm experienced enough. Tengo la suficiente experiencia. And I am a disciplined man. Y soy un hombre disciplinado. And you cannot pray people through the Holy Ghost sobbing like a baby. Y usted no puede hacer que gente reciba el Espíritu Santo llorando you como un bebé. You have to project faith. Usted tiene que proyectar fe. So I washed the redness out of my face. Así que quité lo rojo de mi cara. And I said to the pastor, y le dije al pastor, "Now this is indeed the will of God." Ahora, esta es la voluntad de Dios. That is the one that was in charge of me. This is the will of God. Aquel que estaba conmigo le dije, "Esta es la voluntad de Dios." Y él me dijo, "Tú estás aquí en la voluntad de Dios." I didn't feel that. Yo no sentía eso. I was shattered. Yo estaba destrozado. I wanted to scream and cry. Yo quería gritar y llorar. But I knew that I couldn't have a great outpouring of the Holy Ghost acting that way. Pero yo sabía que no iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo actuando de esa forma. I could have got in the pulpit and said how I felt. Yo hubiera podido pararme en el púlpito y decir cómo me sentía. And it would have been something like this. Y hubiera sido algo así. I just don't know what to do today. Yo no sé lo que hacer hoy. I don't know what's happening. Yo no sé lo que está pasando. I'm just one of God's least. Yo soy el menor de Dios. I'm not even sure whether I'm saved or not. Yo ni siquiera sé si soy salvo o no. Not one human being would have got the Holy Ghost. Y ni una persona hubiera recibido el Espíritu Santo. Not one. Ni uno. What did I do? Porque ¿qué hice? My face was clear of redness. Mi cara se le quitó lo rojo. I stepped to the pulpit. Me paré en el púlpito. And I looked at that congregation like I'm looking at you right now. Y miré a esa congregación como los estoy mirando ustedes ahora. And I said, I am here in the will of God. Y yo dije, estoy aquí en la voluntad de Dios. God's holy anointing is upon me. La unción está sobre mí. God is going to fill with the Holy Ghost. Y Dios va a llenar con el Espíritu Santo. And within 1 hour, over 60 new people had received the baptism of the Holy Ghost. Y en una hora más de 60 personas habían recibido el Espíritu Santo. Now, be seated. Ahora siéntese. This is what I want to tell you. Esto es lo que le quiero decir. The next morning, la próxima mañana, I got in my car. Me subí a mi carro. And I cried all the way home. Lloré todo el camino de regreso. Broken in my spirit. Estaba quebrantado en mi espíritu. My body was exhausted. Mi cuerpo estaba cansado. My mind was exhausted. Mi mente estaba cansada. You see, you get results by a demonstration of faith. Usted tiene resultados por demostración de fe. Now there probably was people in that meeting that said. Ahora quizás había personas en esa reunión que dijeron. Did you see how that Billy Cole got up there? ¿Usted vio cómo ese Billy Cole se paró ahí? Boy, he is cocky and arrogant, isn't he? Oye, es bien creído. Oh no. Oh no. I was dying inside. Yo estaba muriéndome adentro. Humility is not an outward expression. Humildad no es una expresión externa. Humility is an inward condition. Humildad es una condición interna. And what we're going to have to learn to do. Y lo que vamos a tener que aprender a hacer. Is to operate in the dimension of faith. Es a operar en la dimensión de fe. At the same time, not forgetting that you are totally dependent
on God. Y al mismo tiempo que no se nos olvide que completamente dependemos en Dios. Now we get in the pulpit. Ahora nos subimos en el púlpito. And we say, y decimos, I don't even know why they've called on me. Yo no sé por qué me llamaron a mí. I'm just so humble. Yo soy tan humilde. I'm just nothing in the world. Yo soy nada en el mundo. I'm God's least. Yo soy el menos. Hey, wake up. Hey, levántate. Nobody believes what you're saying. Nadie va a creer lo que estás diciendo. Everybody knows you're standing up there lying. Todo el mundo sabe que tú estás diciendo mentiras. Nobody feels that way. Porque nadie se siente así. So why don't you just quit your lying? ¿Por qué no dejas de estar de ser mentiroso? But remember, pero recuerda, that you are dependent on God. Que tú estás dependiendo en Dios. I'm here today. Estoy aquí. God has chosen me. Dios me ha escogido. I don't know why he's chosen me. Yo no sé por qué él me ha escogido. But he has. Pero él lo hizo. So such as I have, give I thee. Así que in the que name tengo, of the Lord Jesus. Eso te doy en el nombre de Jesucristo. I don't know how it is. Yo no sé cómo es. In the Spanish culture. En la cultura hispana. But in our American culture. Pero en nuestra cultura americana. It's impossible for us to get in the pulpit and compliment a preacher. Es imposible pararnos en un púlpito y complementar un predicador. Without apologizing before we sit down. Sin pedir disculpas antes de sentarnos. And we're never going to have revival in here. Y nunca vamos a tener avivamiento aquí. Until we stop that nonsense. Hasta que paremos esa tontería. My job. Mi trabajo. When I introduce somebody, cuando yo presento a alguien, is to create an atmosphere, es crear una atmósfera, that the congregation will believe that man, que la congregación crea because ese hombre, nothing's going to happen if they don't, porque nada va a suceder si ellos no lo hacen. You can have faith in God, usted puede tener fe en Dios, you can have faith in his word, usted puede tener fe en su palabra, and nothing happens, y nada sucede. Nothing's going to happen until you have faith in God, nada va a suceder hasta que tenga fe en Dios, faith in his word, fe en su palabra, and faith in the man that's ministering to you. Y fe en el varón que está ministrando. We know so little about humility. Sabemos tan poco acerca de humildad. But what we really understand, pero lo que verdaderamente entendemos, is how to humiliate. Es cómo humillar. We know how to humiliate each other. Nosotros sabemos cómo humillar uno a otro. And it's due to our own pride. Y es por causa de nuestro propio orgullo. Our own egos. Nuestro ego. Praise the Lord. Gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Gloria a Dios. I wish people would quit saying, yo quisiera que la gente dejara de decir, I'm a rotten, no good, nothing. Yo soy una pudrición que no sirvo para nada. If you want to say that about yourself, go ahead and say it. Si usted quiere decir eso de usted, dígalo. But don't say it about me. Pero no lo digas de mí. You want me to tell you who I am? ¿Tú quieres que te diga quién soy yo? I am a child of God. Yo soy un hijo de Dios. I am full of the Holy Ghost. Estoy lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Brother Cole. Hermano Cole, we puff people up and they backslide. Hinchamos a la gente y se descarrían. We exalt people. Exaltamos la gente. And they get all puffed up and fail God. Y se hinchan y le fallan a Dios. Let me tell you something. Déjame decirte algo. For everyone that fails God because they're puffed up. Por cada uno que le falla a Dios porque están hinchados. There are 10. Hay 10. That fail God. Que le fallan a Dios. Just because they need somebody. Pat him on the back and say, hey, you're doing a good job. Es porque necesitan que alguien le diga, hey, estás haciendo un buen trabajo. For everyone that gets puffed up, por cada uno que se hincha, and fails God because of pride, y le falla a Dios por orgullo, there are 10, hay 10, that fail, que fallan, because they're starving to death for someone just to pat him on the back porque and están say, hambrientos de alguien que le diga, hey, you're te a wonderful, amo. You're a wonderful person. Tú eres una persona increíble. You're doing a good job. Estás haciendo un buen trabajo.
10-1 fails because of discouragement. 10 por 1 fallan. Well, what are we going to do about all these people get puffed up? ¿Y qué vamos a hacer con toda esta gente que se hincha? It's not your job to take care of them. Ese no es el trabajo tuyo. God has never appointed you to humiliate anybody. Dios no te ha mandado a ti a humillar a nadie. God will take care of them. Dios se va a encargar de eso. I said God will take care of them. Dios se va a encargar de ellos. If you're going to use somebody, si vas a usar a alguien, say everything kind about them that you can. Diga todo lo bueno de ellos que tú puedas. And if they get all puffed up, y si ellos se hinchan, and go shack up with some woman somewhere, y van y caen con una mujer en un lugar, that's their fault. Esa es su culpa. That is not your fault. No es tu culpa. That is their fault. Es culpa de ellos. That's between them and God. Es entre ellos y Dios. When you give me the proper respect, pero cuando tú me respetas propiamente, then I'm able to minister. Entonces yo puedo ministrar. And then if I don't handle that right, y si yo no manejo eso bien, if I don't keep my head straight, si no mantengo mi cabeza derecho, that is not your fault. Esa no es tu culpa. That is my fault. Esa es mi culpa. Hallelujah. 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 I'm going to close with these words. Voy a cerrar con estas palabras. Are you aware? ¿Te has dado cuenta? That if you had the proper attitude, que si tú tienes la actitud correcta, toward the person that's standing beside you, a la persona que está parada al lado tuyo, I don't care what's wrong, no me importa que esté mal, they could turn to you, ellos pueden voltearse hacia ti, lay their hands upon you, poner las manos sobre ti, and speak the word of faith, y hablar la palabra de fe, and it would be instantly done. Y instantáneamente sería There's hecho. No problem with your attitude towards God. No hay problema con tu actitud hacia Dios. There's no problem between you and God. No hay problema entre tú y Dios. There's no problem between you and your attitude towards His Word. No hay problema entre tú y tu actitud hacia su palabra. The problem is, el problema es, that that person standing beside you or behind you, que esa persona que está al lado tuyo, or in front of you, o enfrente de ti, you don't have a proper attitude towards you. Tú no tienes una actitud propia hacia you think ellos. There are nothing. ¿Usted cree que ellos no sirven? You think they're nobody. Ellos no, no son nada. You know about all their faults. Tú conoces todas sus faltas. You know about their clay feet. Usted sabe de esos pies de barro. You know everything is wrong with them. Usted sabe todo lo malo de ellos. And that's all you can think about when they put their hand on you. Y es todo lo que puedes pensar cuando ponen la mano sobre ti. If your attitude would change, si tu actitud cambiara, the least person in this place, la persona más pequeña the newest en este lugar, convert in this place, el recién convertido en este lugar, could lay their hands upon you, podía las manos sobre ti, and you would receive a miracle. Y recibirías un milagro. I told the brethren, my team, yo le dije a mis hermanos, mi equipo, we was having a breakfast at 6 a.m. in the morning, vamos a tener un desayuno a las 6 de la mañana, before the crusade in Ethiopia, antes de la cruzada en Etiopía. And I said to them, all of you, y le dije, todos ustedes, have had the experience of preaching to people that love God enough to die for God in an instant. Han tenido la oportunidad de predicarle a las personas que aman a Dios y morir por él en un instante. And you've all had the experience of preaching to people that love the word. Y han tenido la oportunidad de predicarle a personas que aman la palabra. They love the word enough to die for the word. Aman tanto la palabra lo suficiente para morir por ella. All of you have had the experience. Todos han tenido la experiencia. Of preaching to people that love the truth enough to die for the truth. Que aman la verdad lo suficiente para morir por ella. Today you're going to have an experience that you've never had. Hoy van a tener una experiencia que nunca han tenido. You're going to be talking to people. Van a hablarle a personas that will love you enough to die for you. Que te van a amar a ti lo suficiente para morir por ti. And because they feel that way, y porque ellos se sienten así, everything that you say today, todo lo que tú digas hoy, is going to be like a sledgehammer hitting their hearts. Va a ser como un mazo de martillo pegando en su corazón. Every time you point at somebody, cada vez que tú apuntes and a alguien, say they will be healed, y digas que ellos van a ser sanos, they will be instantly healed. Van a ser instantáneamente sanos. Because they will believe you. Porque ellos te van a creer. They will believe that you're a man of God. Ellos van a creer que tú eres un hombre they de will Dios. Think you're just as great as the people that were in the Bible. Vas a creer que tú eres tan grande como la gente que está en la Biblia. Not because of their attitude toward God. No por su actitud hacia or the Dios. Word. O su palabra. It's no different than ours here at home. No es diferente que la de nosotros aquí. The difference is in their attitude toward the man of God. La diferencia está por su actitud hacia el hombre de Dios.
Now it's unfortunate. Ahora es bien infortunado. That when some men and some women are respected. Que cuando un hombre y una mujer son respetados. That it just blows their head. Se les explota su cabeza. And they become drunk on their popularity. Y se ponen ebrios en su popularidad. That's your fault. Esa es tu culpa. I want to leave you with that word. Yo quiero dejarte con esa That's palabra. Not my fault. No es mi culpa. If I've encouraged you, yo te doy ánimo. If I have praised you, si yo te he levantado. If I have lifted you up, si yo te he ensalzado. That's exactly what I should have done. Eso es exactamente lo que yo debería and if de hacer. If you get drunk on what I have said, y si tú te emborrachas de lo que yo dije, that's not my fault. Esa no es mi culpa. That's your fault. Esa es tu culpa. That's your fault. Esa es tu culpa.